I see you. You, who step into the arena to raise the bar. Answering the call of your craft. Always grinding, growing, changing. This is your arena. Unleash your mana, your spirit, your purpose. Step in, the project is calling. Hey, saludos, muy buenos días a toda mi gente de YouTube. Ya saben que les habla su amigo de siempre, Frankie Armor. Bienvenidos a todos a nuestro canal. Y como siempre, ¿verdad? Dándole las gracias a todas esas personas que se han suscrito, que me siguen apoyando, tanto, ¿verdad?, en nuestro canal de YouTube como en nuestra página de Instagram, que ya saben que me pueden conseguir por Frankie Armor. Así que bien contento en estos días, ya que he podido compartir con varios de ustedes a través del Instagram, ¿verdad? Compartiendo muchas de las experiencias que he tenido en algunos ejercicios, en otros en las órdenes de los productos, cómo, ¿verdad?, les convendría mejor hacer la orden, etcétera. Así que bien contento de poder sacar ese tiempo para ustedes, ¿verdad?, y poder compartir estas informaciones, ¿verdad?, basado a mi experiencia de lo que me ha pasado tanto en tienda como online, los precios y así sucesivamente, mi gente. Y también muy agradecido porque he visto un gran apoyo en cuanto a esto de hacer videos cortos. Créanme que esto te toma tu ratito. Mucha gente, ¿verdad?, dice, no, que hacer un video, pues lo hiciste y ya. Créanme que toma su ratito de editarlo, de buscar la mejor, ¿verdad?, el mejor ángulo o, pues, la mejor parte, lo más que te gustó, la posición de la cámara, etcétera, etcétera. Siempre toma su ratito y de verdad que muy contento, muy agradecido, sobre todo, ¿verdad?, por el apoyo que me están dando hoy día, pues, y lo que falta de Frankie Armor es para largo rato, ¿ok, mi gente? Así que nada, vamos allá. Este otro producto que estaré compartiendo con ustedes, como les había mencionado anteriormente, ¿verdad?, el pasado fin de semana, ¿verdad?, o el anterior, porque los días van tan rápido, en cuanto a lo que fue del Black Friday, había ido a los, ¿verdad?, como les había comentado, usted había ido a los outlets, a varios de ellos, después de haber pasado unas buenas y pequeñas vacaciones allá por San Agustín. Pues, y aquí están parte de estos productos que adquirí en ese fin de semana, ¿ok, mi gente? Así que nada, vamos a Jax. Este lo conseguí en uno de los outlets de Under Armour, que Andrés, saludo a Andrés de Ecuador, él sabe cuál fue el outlet donde yo fui, que habíamos tenido la oportunidad de entrenar juntos, que nos conocimos. Así que en ese outlet fue que encontré este producto. Y hubo un buen tiempo que estuve pendiente de él, detrás de él. Por poco lo iba a ordenar online a un precio mucho más alto de lo que lo adquirí aquí en este outlet, que cuando les comparte el precio, ¿verdad?, se van a sorprender muchísimo. Así que nada, mi gente, vamos a Jax con nada más y nada menos que, boom, mi gente, la suera, ¿verdad?, o el hoodie de los veteranos, ¿verdad?, obviamente ya de la edición pasada. Ahora mismo lo tienen online, ¿verdad?, tienen su descuento, no como el que yo conseguí, obviamente, jamás y nunca, pero lo tiene. Ahí fue cuando estaba la decisión de que si lo ordenaba o no, pero esperé, ¿verdad?, pasar ese fin de semana de vacaciones para cuando volviera a ordenarlo, y me encontré con la sorpresa de este producto en ese outlet, ¿ok, mi gente? Así que ya ustedes ven, no hay mucho, ¿verdad?, que mostrar. Ahí está el logo de The Rock, ¿verdad?, es cosido, ¿ok, mi gente?, es cosido el producto, bien chévere ese logo. Y se dan cuenta, la tiene diferentes partes como el camuflaje, este aquí, este que está aquí, vuelve y cambia al otro, y así sucesivamente. Está bien bonito, bien llamativo, era uno de los que llevaba tiempo que quería honestamente ordenar. Pero vuelvo y le digo, ¿verdad?, basado el precio, pues estaba bien aguantado. Y el hoodie, ¿verdad?, el gorrito, pueden ver, bien chévere. Es pesadito, ¿ok? Es pesadito, no tanto como el rojo,
Lo tengo aquí. No es tan pesado como este, ¿verdad? Ya, viejas ediciones. No es tan pesado como este. Pero se siente y es más caliente. Es un poco más caliente, ¿ok? Así que bien bonito. Los cordones, ¿verdad? Bien sencillitos, bien chéveres. La parte, ¿verdad? O al final. Son sencillos también. Ustedes saben que siempre me ha gustado, ¿verdad? Que trae aquí como la forma del gavete. Así que... Pero cada edición, ¿verdad? Tiene su estilo. Y en la manga izquierda tiene, ¿verdad? By air, by land, by sea. ¿Okay? Por el aire, por la isla, ¿verdad? O por... Y por el mar. ¿Okay? Bien chévere. Y la bandera de Estados Unidos, obviamente. Que muchas veces nos falla en estas ediciones de él, ¿verdad? Y en la otra manga, pues, no hay nada. Sencilla. ¿Okay? El producto, el size, obviamente, lo adquirí size small. Talla pequeña, talla chica. En la parte de atrás. Todo sencillo. A mí me gustaría que algún día hicieran el logo de D-Rock. Bastante grande. Así mismo en negro. Con el camuflaje en la parte de atrás. Me gustaría. Sería algo súper, súper diferente. ¿Ok? Y en la parte del frente. La parte inferior izquierda. Siempre tiene su logo de... Donde haremos la... Dice Freedom. De libertad. O libres. Bien chévere en cosido. Y tiene su bolsillo que pasa de un lado a otro. ¿Pueden ver? Bien chévere, mi gente. Bien chévere. Y vamos a lo que les voy a compartir. Al precio que lo adquirí, mi gente. ¿Okay? Aquí está. Ambos logos. La de donde grabamos The Rock, su firma. Dwayne Johnson. Y las palabras de motivación, etcétera, ¿verdad? Que siempre traen diferentes idiomas. Y Freedom, ¿verdad? Que trae esta tarjetita. Esto es algo no muy común que lo traiga, pero en esta edición lo trajo, ¿verdad? Dice declaración de la misión para apoyar e inspirar a los hombres y a las mujeres valientes que se dedican a protegernos cada día. Son un mensaje, ¿verdad? A todos nuestros veteranos, así que mi papá es uno, así que ya ustedes saben, bien chévere. Y aquí está el precio, mi gente. Cuando yo vi el precio no lo pude creer, ¿ok? Mírenlo, mi gente. ¡Boom! $19.97, mi gente. $19, ¿ok? $19, mi gente. Lo adquirí. Este hoodie y online creo que está todavía por los $70 en descuento. Sabemos que este producto vino bastante costoso. Todo lo que es hoodie, ¿verdad? Abrigos, ya que siempre tienden a ser ahora pasar de los $100 o llega a los $100. Y mi gente, lo conseguí en $19, ¿ok? Y aquí está el detalle de las que quería compartir con ustedes, del logo que es cosido ahí. Y el otro que es cosido también. Y es súper caliente, ¿ok? Súper caliente, muy bueno. Que este para hacer cardio, ahora en enero, vamos a darle duro el cardio otra vez. Así que vamos a ver aquí qué dice, ¿verdad? El size, que es talla pequeña, talla chica, size small. Hecho en Malasia. Y, ¿verdad? Parte del cuerpo tiene 80% de algodón, 20% de poliéster, al igualmente que la capucha, ¿verdad? La capucha, el hoodie, el gorro es de 60% algodón y 40% poliéster, ¿ok? Así que todo lo que es el cuerpo tiene un poquito más de algodón que el mismo hoodie o gorro. Obviamente la sabemos que es por el tamaño, ¿verdad? La diferencia. Y eso es lo que hay aquí. Y la parte del gorrito por dentro, ¿ven? Size small, el logo de Under Armour.
que es suelto y es hecho en Malasia. De mi gente, bien brutal, $19 cuando estuve a punto de ordenarlo online, que estaba por los $70 todavía, ya que yo dije, bueno, ha bajado bastante de precio, así que creo que lo voy a ordenar, pero como ya tenía los planes de mis pequeñas vacaciones, pues me aguanté para cuando viniera a hacer la orden y me encontré con esta gran sorpresa, mi gente, ¿ok? Así que vamos a ponérnoslo. Pero ustedes vean cómo queda, cómo luce. Size Small, Under Armour Project Rock, Día de los Veteranos. Así que vengo Jax, mi gente. Ya, mi gente, estamos de vuelta. Tengo estas dos gorras, ¿verdad? Que pudiera ser una pequeña combinación. Así que obviamente la más reciente fue esta. Y esta fue de unas ediciones que honestamente no me lo esperaba, que la había encontrado también en uno de los outlets, que está bastante cercano a ese al que fui. Pero de verdad que está bien chévere. Vamos en pie para que vean, ¿verdad? Tengan la idea. Size Small. Esta vez lo adquirí Size Small porque muchos de estos que tengo que son Size Medium, la manga, ¿verdad? Lo que es la manga, tiende a ser muy larga. Casi siempre me cubre los dedos cuando la tengo aquí, pues. Sí ajusta, o sí que no, todos ellos ajustan, pero ser tan largo, ¿verdad? Como decimos los boricuas, se me embolsa, o sea, juega mucho y no me gusta que me queden así tan largos. Pues sin embargo, este, ¿ves? Ya queda más aquí, no como los dos o tres que tengo que son talla mediana, corren más largo, ¿ok? Qué bien chévere, pueden ver, queda un poco más arriba, ya en mitad del muslo, del cuádriceps. Así que bien chévere, bien sencillito, como nos gusta, ¿ok? Así que ya ustedes saben. Acercamos un poquito, ¿verdad? Como ven, siempre comparto el área de lo que es el cosido, todo junto. Perfecto. Ok, ustedes ven el logo. Y este era otro producto, mi gente, que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Hoy estaré haciendo muchos videos porque después de estas semanas que siguen vamos a estar bastante ocupados y no voy a tener casi tiempo para poder hacer videos para ustedes. Así que estaré hoy haciendo muchos de estos videos que tengo, ¿verdad? Con estos productos que tengo pendientes para compartir con ustedes. ¿Sí? Ya ustedes ven, mi gente. Amplio, bien chévere. Así que entiendo yo que hasta con los mismos audífonos se los ponen y ella te cubre. La diferencia que sería esto, ¿verdad? Que al no tener un zipper te ayude. Tendría entonces ya un poquito más ajustado hacia la área de la tráquea, ¿okay? Pero entiendo que quedaría súper bien, ¿ok, mi gente? Así que nada, este es el producto que quería compartir con ustedes en el día de hoy, la mañana de hoy. Apenas el primero, así que todavía faltan dos o tres más para compartir. Y nada, mi gente, ya ustedes saben, como siempre, porque al arriba, dudas, preguntas en la cajita de los comentarios. Siempre estamos aquí para ustedes a la mejor disposición. Al igualmente que en el Instagram. Ya ustedes saben, me consiguen por Frankie Armour. Y igual manera, mi gente, dudas, preguntas, fotos, de lo que sea, mi gente. Siempre y cuando las sean productos de D-Rock, podemos compartir. Y siempre busco la forma, la manera de sacar tiempo de contestar todas las preguntas, todas las dudas que tenga, tanto por aquí en el canal como en el Instagram, ¿ok, mi gente? Y una cosita bien importante, suscríbete si no te has suscrito y le das la campanita para que así te llegue la notificación de cada vez que baje un video nuevo, ¿ok, mi gente? Así que nada, se me cuidan y nos estaremos viendo muy pronto en el próximo video. Chequeamos.